de vaca con crema. Con crema de vaca también. Crema de vaca, ya, crema de vaca también. Y con un spicy. Y se pone la crema para que no sea tan picante. Ya. Muy bueno. Muy bueno. Ya, bueno, bueno. Aquí polenta con pechuga de pollo. Toda la... Bueno. Muy tierno el pollo. Tipos de quesos diferentes, tradicionales de la ciudad de Transilvania. Ahora mismo donde estoy es en, bueno, cerca del... vamos a ir a visitar el castillo de Drácula. Y estas son las, bueno, debajo del castillo, pues el mercadillo. Aquí tenemos diferentes tipos de... Ya, de... Wow. Todo hecho en casa, homemade. Everything homemade. Todo homemade. Aquí tenemos. Soy. What's your name? Mazzolano. 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 So, it's a big mountain. Yes. So if you come here in Transylvania in Bran, so you come to visit him. Yes. Yes. Aquí tenemos diferentes tipos de... Diferentes tipos de jarro, de diferentes tipos de verduras. Aquí tenemos de chile, dulces, agridulces, de jam. So, si queréis venir a visitar aquí en Bran, podéis pasaros por aquí. Todo hecho a mano, todo hecho en casa. Todo hecho en casa. Yo me he cogido una. Me he cogido un jam de cerezas negras. Tradicional aquí en Bran, Rumanía, todo se encuentra aquí, ¿no? En Rumanía. En Rumanía. Bueno, y ahí arriba está el castillo de Drácula. El original está en el norte, pero bueno, este es otro de sus castillos y este es uno. No se puede entrar ahora porque, bueno, no está en uso este y bueno, y tampoco no se puede acercarse, pero desde aquí pues se ve el castillo de Drácula. Me hubiera gustado ir más cerca, pero no se puede, eso es lo que hay. Se llama el castillo de Bran. El castillo de Bran. Știu ce zici, doar că noi discutam despre nemulțumirea noastră veșnică. Și aici arriba sta la cascada. Esta parte también es en Transilvania, so... Si venís, queréis venir a Rumanía, también podéis pasar por aquí, la cascada. Os iré poniendo en el link ahí, en qué sitios exactos están estos sitios, para cuando queráis venir, pues aquí. Se respira un aire muy, muy fresco, aquí para el teleférico. Ahí, te lleva el teleférico hasta arriba.
a 2000 metros. Vaya cacho de vistas, ¿eh? Ahí se ve la cima de la montaña, ¿eh? Wow, cómo impresiona. Pues es mucho mejor con el teleférico que... con subir con coche que con el teleférico. Lo ves todo. Vamos. ¿Ahí hace polo? Joder, son unas vistas impresionantes, ¿eh? Se ve todo, qué verde, qué verde. Aquí está el pino, que se puede hacer un syrup con esto. Y lo mezclas con agua, entonces lo tienes que hervir, mezclar con azúcar, hasta que se hace amarillo, y luego lo quitas el jugo. Y tienes un syrup de pino y se mezcla con agua. Y nos vamos allá arriba del todo. Más alto, más o menos, casi. De aquí normalmente se ve las S que hace la carretera y es muy bonito, pero bueno, ahora con la niebla no se ve mucho. Pero tal vez cuando bajemos un poco abajo se verá mejor todo. ¿Y esta parte cómo se llama? El Bule. Y también está en la región de Puglia. So, si venís, podéis veniros también aquí en la región de Puglia. Y no os perdáis esto, porque esto es único. Estas vistas son únicas. Hace frío aquí también, ¿eh? Hace frío aquí arriba. Debemos estar a unos 15 grados o 10 grados aquí arriba. Podéis ver ahí hielo de la nieve, aún hay. Hay hielo de la nieve, podéis ver aquí. A unos 15 grados estamos. Hace fresquito. Bueno, hemos llegado al punto alto. Estamos en Cartisuara, en el lago Bulea. Y como veis, pues hace 12 grados aquí arriba. Abajo hace 35 grados, pero aquí arriba hace 12. Un cambio de temperatura brutal, ¿eh? Mirad, hay nieve aún porque, bueno, como la temperatura no es alta, pues hay nieve. Wow. Lo que vais a ver ahora aquí es brutal. Este es el lago, ¿no? Sí. Bajaron del lago. Ya. Yeah. Estos son vistas únicas. Tenéis que venir aquí, os lo prometo que tenéis que venir aquí. Son vistas únicas que se ven pocas veces. Mm.
¿Qué hacemos? Vamos por ahí, ¿eh? Del lado. You have a nice boy. Thank you. Mirad, mirad, mirad. Mirad qué increíble es esto. Increíble. Está ok que grabe, ¿no? No pasa nada que grabe, ¿no? No pasa nada. Change the pose. Chao, boy. Hi. Hello. Video. Cine pune la televizor. ¿Cómo se llama? Pe YouTube. Da. Oh, ce. ¿Cómo el nombre? Vasile. Sebastián. Me pare bien eso. Si queréis venir a comer buena comida, aquí hay patatas, pollo, meat y legumes. Aquí tenemos diferentes tipos de carne dry de la región. Da. Curado. Obli. Sirop de brad. Păi bradul cum este? Da, nu e să verde că ne faci. Eu pus colorant. Asta se simte la olor de smoke, ia. Yeah. Se simte la olor de la umado. Mira el pepin, oh my god. Trupi. Chorizo de oveja, primera vez que lo como, a ver qué gusto tiene. ¿Y este de huevo? Buenísimo. But to the stars above. Oh, one more cup of coffee for the road. And I sense no affection or no gratitude or love. Loyalty is not to me, but to the stars above. Oh, one more cup of coffee for the road.